Ayer, como les comenté en el canal, tuvimos cositas nuevas de Spider-Man No Way Home y hoy dos nuevas imágenes con revelaciones de Kevin Feige, Tom Holland y John Watts, el director de la cinta. ¡Vamos! Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man No Way Home. Bueno, en esta ocasión, gente, tenemos dos nuevas imágenes de la revista Empire de la película que estarán viendo ahora mismo en pantalla. Si me preguntan a mí, las imágenes se ven muy buenas. Pero bueno, tengo algo que comentar sobre esta donde vemos a Spider-Man siendo perseguido por el Doctor Octopus. Son imágenes sacadas del tráiler, esto se los puedo asegurar, son imágenes sacadas del tráiler número 2. Y a ver, esta donde tenemos a Spider-Man siendo perseguido por el Doctor Octopus, se ve rara. Se ve rara, hay muchísimos memes en Twitter. Les voy a poner algunos en pantalla porque son muy graciosos, la verdad. Pero bueno, tiene algo raro esta foto, no sé qué tiene. Pero parece que el CGI del Doctor Octopus no está bien. También se ve la mano, o sea, está corriendo Peter obviamente y se le ve la mano ahí como borrosa. Así que no sé por qué sacaron esta foto de forma oficial. Pero bueno, hey, nunca nos vamos a quejar de imágenes nuevas de Spider-Man No Way Home. Ya saben que ayer tuvimos las agendas que les comenté en el canal y también tuvimos las dos portadas de Empire. Y bueno, hoy revelaron estas dos imágenes que, si me preguntan a mí, les repito, son del segundo tráiler oficial que saldrá en estos días. Ya estuvimos hablando mucho de eso en el canal, ¿ok? Así que bueno, gente, sobre la otra imagen, muy importante. Ahora vamos a comentar lo que dijeron, bueno, Tom Holland, Kevin Feige y John Watts. Pero bueno, esta está buenísima, esta foto está impresionante, me encanta la pose de Tom Holland, se ve muy bien y toma lugar en la batalla final. Muchos en Twitter lo están diciendo, incluso antes de que yo lea a alguien decir eso ya lo pensé, porque se le ve al Spider-Man de Tom Holland como con el traje un poco roto, si se fijan, la parte del pecho acá, digamos también las botas, te das cuenta que está como muy cansado, está hecho mierda básicamente, mírenle la cara. Y otra cosa importante, va a ser en la Estatua de la Libertad la batalla final. Recuerden las filtraciones, que esto se dijo antes de que salga el primer tráiler sobre el tema del hechizo y todo eso, que así iban a traer a los villanos, y con el tráiler se confirmó eso. Así que en esa misma filtración decía que la batalla final es en la Estatua de la Libertad con los 6 siniestros y los 3 de Spider-Man. Así que nada, esto seguramente forme parte de esa escena. Ahora, un detalle muy curioso, fíjense dónde está parado el Spider-Man de Tom Holland. Parece que es el laboratorio del Doctor Octopus. Muchos están diciendo eso. Dicen que es el laboratorio. No lo sé. Pero bueno, quedará esperar y ver qué onda, ¿ok? Gente, vamos ahora con las declaraciones, ¿ok? Primero tenemos al director John Watts, que dijo que es básicamente Spider-Man Endgame esta película, ¿ok? Dijo, definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos, es Spider-Man Endgame. Lo dijo riéndose, hay que aclararlo, pero bueno, hey, es una declaración bastante importante si me preguntan a mí. Tom Holland pensaba que traer villanos antiguos de Spider-Man era imposible en un punto. Pero después, como sabemos, se hizo realidad. Vamos. En esta película vamos a tener a Doctor Octopus, Willem Dafoe, los mismos actores, Sandman, quién sabe si es el mismo actor, y mucho más. Finalmente se pudo llevar a cabo y es una locura. Tom Holland dijo esto: cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé, wow, sería fantástico si pudiéramos llevarlo a cabo, pero no hay forma de que funcione. Simplemente no podrán lograr que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder. Pero sucedió y es una locura. Fuertes declaraciones de Tom Holland. Me gusta. Además, lo que más me gusta de que Tom Holland sea Spider-Man es que él es un fanático de Marvel. Él iba a ver las películas de Marvel, le encantaba Spider-Man. En una entrevista cuando era chico le preguntaron qué superhéroe te gustaría interpretar en un futuro. Y él dijo Spider-Man, gente. Y ahora es Spider-Man, así que genial. Ahora, otra cosa importante. Kevin Feige dice que el casting de Alfred Molina es perfecto, ¿ok? Del Doctor Octopus, obviamente. Sabemos que ya lo interpretó en la película del 2002 con Tobey Maguire. Y bueno, ahora volverá en No Way Home. Esto tiene para decir,
Recuerdo haber tenido discusiones con Amy Pascal hace años, recordando las conversaciones iniciales sobre Spider-Man en el UCM. ¿Queremos retomar villanos que ya hemos visto antes? No, hagamos a Buitre y a Misterio, y a personajes que no hemos llevado a la pantalla antes. Pero recuerdo que pensé, ¿cómo podrías volver a hacer al Doctor Octopus? Porque Alfred Molina es el actor perfecto. Si alguna vez lo traes de vuelta, tendría que ser él de alguna manera. Y hoy en día, gracias al multiverso, eso es posible. Compañeros y compañeras, genial. Otra cosa importante que quiero aclarar en este video es que la duración de 2 horas 30 minutos de la película es simplemente un rumor. Pero bueno, lo comento, 2 horas 30 minutos. Ojalá que dure eso, ojalá que dure más. Espero que mínimo 2 horas y media. Yo con 2 horas y media me conformo. Pero si quiere durar 3 horas como Endgame, no me voy a enojar. Incluso más, no me voy a enojar. No pasa nada. Se estrena el 17 de diciembre, gente. Solamente faltan 8 viernes. Nada. 8 fines de semana. Para que se estrene, para que llegue con nosotros Spider-Man No Way Home. Se vienen meses agitados. Hasta, miren, todo noviembre va a ser una puta locura. Ya se viene el tráiler los primeros días de noviembre, si me preguntan a mí, o los 2-3 últimos de octubre. Y en diciembre, bueno, hasta el 17 va a ser también. Impresionante, estoy impresionante. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos por ver el video. Vayan a ver el que subí ayer, si todavía no lo vieron. Y gente, díganme qué opinan sobre estas declaraciones. ¿Les gustan las nuevas imágenes o no les gustan? ¿Qué opinan? ¿Creen que se ve rara esa de Spider-Man siendo perseguido por el Dr. Octopus? Díganme ahí abajito, ¿ok? Los leo a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.